tal, mi gente bonita, amante del deporte de contacto de Morelos? Estamos una vez más en esta cabina, su espacio, El Punto Ciego. Este ya va a ser el nombre de este programa. Pues nada más vean ustedes, ahí vienen por qué. Miopía 1 y miopía 2. No, astigmatismo. Astigmatismo primero, astigmatismo segundo. Sí, ya nos vamos a mandar a hacer nuestro material también. Sí. Pero con lentes, con espacio para los lentes, pues si no, no. No, vemos nada, no sé por dónde estoy apuntando, luego estoy hablando para acá, la puerta. Bueno, vamos a dar comienzo con esta nueva emisión y pues, antes que nada, darle las gracias por el apoyo que ha tenido este proyecto, pues ustedes lo han hecho seguir adelante. Y pues ya ven, hemos seguido, comenzamos con la lucha libre, hemos seguido con más deportes y pues sí vamos a seguirle, pues trayéndole todo el talento que hay aquí en Morelos para que lo conozcan. Y pues si ustedes se animan a practicar cualquier deporte, pues aquí pueden conocer sobre dónde y pues quiénes los pueden instruir. Vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Mike, el Melenas Pacheco. ¿Cómo estás, Mike? Bien, Jordi, gracias a toda la gente que se conecta una vez más con nosotros. Efectivamente, la idea es llevar a todos ustedes que conozcan todo lo que es el talento morelense, que de verdad hay bastante. Cada vez y cada invitado que va llegando nos sorprende, y nos sorprende todo el talento tan amplio que hay en el estado, en todas las disciplinas. Entonces, pero también llevarles a ustedes que dónde pueden practicar el deporte, como lo menciona Jordi. La idea es que todo mundo haga deporte, lo que quieran, cualquier deporte que estén que les guste o donde sientan más cómodos, esa es la idea. Muchas gracias por seguir este proyecto. De igual manera les comentamos que si quieren una entrevista, si practican algún deporte, mándenos un mensaje a Morelos 360 o al regional, a las plataformas, así nos encuentran en Facebook, y agendamos una visita para que vengan a la cabina. Claro que sí, pero también recuerden que este proyecto también se va por quitar esa mala idea de que estos deportes son solamente para gente que le gusta golpear, que se pegan a los locos. Claro que no, y quien lo diga, vamos a mandarle invitado a que les dé una visitada ahí. Para que vean que no es así. Nos haga cambiar de opinión. Vamos a darle paso a darle la bienvenida a nuestro gran invitado de hoy. Él viene desde la Alianza Nacional de Lucha Libre. Ahora sí que pues en la sangre trae, ahora sí que, madera de luchador, porque es hijo de nada más y nada menos que la leyenda morelense, el Barón Siniestro. Él es Draco. ¿Cómo estás hoy? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes y gracias por la invitación. Un saludo a toda la afición. Perfecto. Pues platíquenos comienzos de Draco, y aparte, pues sabemos, nos han comentado mucho de que hay papás que son luchadores, ¿no? Pero que ellos no quieren que sus hijos continúen por este rumbo porque saben que le cuesta o que va a traer factura de tiempo con el cuerpo. ¿Para usted fue fácil pues que se le diera la oportunidad de ser luchador o no? No, también mi padre no quería que fuéramos luchadores. Somos 5 hermanos hombres y los 5 practicamos en algún tiempo. Ahorita estamos activos 3, pero sí. Los 5 algún tiempo tuvieron cabida en este deporte y no le gustaba, no quería que fuera a seguir ese, el lado de lo que él empezó, ¿no? Yo creo que por la misma, comentabas, que pide factura, el tiempo, el cuerpo ya te va afectando y bueno, lo difícil que es el ambiente también, lo difícil que es estar luchando, picando piedra y avanzando. Entonces, como todo, ¿no? Digo, todos los oficios son así, pero la lucha libre creo que es un poquito más complicado en ese aspecto. Creo que no reaccionó. Y pues, coméntenos cómo empezó, cuál fue su primer paso para y dónde para llegar a ser lo que ahora es como luchador profesional. Pues mira, el primer contacto es viendo su maleta de mi padre. No quería que dijéramos, en aquel tiempo era mucho más de que no digas que eres tanto. Ahora hay mucho más luchador de Facebook que... En aquel tiempo era de que, a ver, tú me vas a ayudar a mantener mi incógnita. Nosotros no sabíamos, no tuvimos un contacto realmente de que tengo que ir o tengo que ver al gimnasio con él, nada, no había nada de eso. Se cuidaba más ese aspecto, se cuidaban todos los aspectos. Ahora cualquier gente pisa que con una mascarilla ha luchado, ¿no? Y bueno, se respeta a cada quien y la gente se da cuenta también de lo que va pasando y que va avanzando junto con lo que va viendo en los programas de lucha libre, ¿no? En el caso de nosotros de Alianza Nacional de Lucha Libre, por lo menos tienen que estar bien capacitados, por lo menos yo creo que dos años y medio para poder debutar y poder ser algo que podamos mostrar a la gente para no causar un ridículo, porque afecta a la lucha libre y afecta a la empresa también. ¿Cuánto tiempo usted considera que es necesario prepararse o en su caso cuánto te toma?
En mi caso fueron 3 años. Yo empecé a los 14 años a entrenar. O sea, salí de la secundaria y yo quería dedicarme a ser luchador e irme a hacer pues lo mejor, ¿no? Esa era mi teoría, esa era mi forma de ver la lucha libre. Yo lo quería estudiar. Yo primero estudié la secundaria casi a fuerzas que de ganas, y dije, voy a esto, a dedicarme. Me puso muchas trabas mi padre: a ver, tienes que hacer esto, tienes que hacer otro, tienes que hacer otro, ok. Y de ahí a la escuela de lucha libre en la Gran Isabel, entré en el año del 89, fue en septiembre del 89. Sí, tardé 3 años en debutar, debuté el 1 de marzo del 92, de 17 años, y bueno, hasta la fecha, apenas cumplimos 28 años de andar en esto. Sí, que también lo que mencionas es de llamar la atención, ¿no? O sea, como dices, o sea, tu padre no quería en un momento dado que siguieras esos pasos, pero cuando, me imagino, vio la necesidad de que sí quieres, dije, ok, vamos a hacerlo de la manera como se tiene que hacer, ¿no? Las trabas que en algún momento de repente tu padre te ponía fueron lo que ahora te ha hecho como profesional, el mantener una carrera en este ámbito de tanto tiempo. Obviamente estás expuesto a lesiones, estás expuesto a muchas cosas, pero con un buen entrenamiento para empezar y siendo disciplinados y constantes es lo que te ha llegado a estar ahorita cumpliendo tantos años en el medio, ¿no? Yo no sé qué tanto, por decir en el caso tuyo, qué tanto haya afectado o entrado empezar desde abajo en un trabajo como este ahorita, como lo que estás haciendo. Como que te va dando más ganas de hacer algo desde que empiezas desde abajo. Lo valoras más, ¿no? Él, desde que yo entré a la escuela de lucha libre, nunca me dijo, tú no eres hijo del balón siniestro, tú eres uno más y vas a aprender como tal. Nunca nos llevó, oye, yo soy el hijo del balón siniestro, no, tú pagabas tu mensualidad, llegaba yo pagaba mi mensualidad y todo, y eres un luchador, un novato en aquel tiempo, como lo que eres, un estudiante, un practicante de lucha libre. Nunca dijo, vaya, no te voy a dar porque eres mi hijo, vas a ganar o vas a luchar. Yo terminé los 3 años. Y me dicen en la empresa de lucha libre, ¿sabes qué? Yo empecé de técnico, dices, tú no eres luchador rudo, tú eres luchador técnico. Porque en aquel tiempo hacíamos lances o de repente los hago, dices, tú tienes lucha aérea y tú vas a hacer otro nombre. Yo empecé como Príncipe Draco, el 1 de marzo del 92, y luchador técnico, cosa que mi padre y mis hermanos todos han sido rudos. Entonces, pues imagínate que si me rompí la tradición, me empecé un poquito todo diferente, llegué a pisar una lucha primera en domingos de Isabel. O sea, por eso digo que no es que yo haya sido el hijo del balón siniestro en aquel tiempo, ¿no? Después, con mi necesidad de querer ser rudo, de querer llevar el nombre, a los 3 años me cambian el nombre y me ponen Balón Siniestro Tercero, porque mis dos hermanos estaban vigentes, el Junior y el Segundo. Hicimos la tercia que tenía mi padre, empezó con ellos. Entonces ahí empezó también otra vez a regresar. Tuvimos nuestra temporada. Uno de mis hermanos se retira y yo regreso el nombre de Draco. Me dices que te queremos el nombre de Draco, y bueno, regreso y hasta la fecha sigo con esto. Pero lo que te puedo decir es que empezando desde abajo vas valorando todo lo demás. Todo lo que vas haciendo te va costando. Y créeme que se siente sabroso cuando triunfas. Sí, claro, como dices, es lección de vida, ¿no? A fin de cuentas, creo que la lucha libre es lo que puede llevarte a aprender muchísimas cosas, pero sobre todo es una lección de vida que en cualquier etapa de la vida, cualquier trabajo, como lo mencionas, así es como lo valoras más. Pero aparte también en este, en el cual muchos, o la mayoría de todos dicen, sabemos cómo subimos, no sabemos cómo bajamos. Sí. El hecho de estar bien preparado, obviamente te prepara, como dices, para dar un buen show a la gente, pero sobre todo, ustedes como profesionales, porque terminan siendo compañeros, ya sea rudo o técnico, tienen que estar preparados para no lastimarse y no lastimar al compañero, ¿no? Sí, es muy importante eso que mencionas, el estar entrenando, porque no nada más se trata de ya debuté y ya y me quedo, y como mencionas, ya me tomo fotos y todo, no, sino es seguir entrenando, capacitándote y ver de qué otra manera puedes ir dándole otro giro a tu manera de luchar o a tu manera de entretener, porque es a fin de cuentas lo que la gente de repente pide, ¿no? Y es lo que te mantiene también activo todo este tiempo, el estar activo entrenando. ¿Cómo ha sido? Me imagino que ya lo acoplaste a tu vida, pero ¿cómo ha sido irlo llevando de la manera entre el entrenamiento normal y la vida normal? Porque es otra cosa que mencionamos a la gente, son seres normales y seres humanos que de repente terminan bien madreados de las luchas y al otro día vete a trabajar. ¿Y cómo compaginas esa vida, esa doble vida, por así decir?
Bueno, te voy a comentar en aquel tiempo qué me pasaba. Si yo entrenaba, yo era luchador, 2 años más o menos desde que llevaba de luchador. Había entrenamientos en Ana Isabel, lunes de alumnos, martes de profesionales, miércoles de alumnos, jueves lucha libre, que eran las funciones de lucha libre, viernes de luchadores profesionales, sábado de lucha libre de independientes en Torreón de Cuatro Caminos y domingo de aquí. Si yo no luchaba, yo me pasaba toda la semana en la Ana Isabel. Y los martes algunas veces había una combinación de luchadores independientes en Torreón contra luchadores de la empresa mexicana, en el Consejo Mundial. Entonces, toda mi vida fue ahora sí que a estar en la lucha libre. Créeme, y como dices tú, sí se disfruta, tengo que trabajar, tenemos un negocio desde que mi padre lo dejó, un negocio, somos comerciantes, y de ahí lo estamos todavía cultivando ese negocio, y tenemos que meterlo junto con la lucha libre. Llegábamos 6:30, 7 de la noche a entrenar y terminaba a las 10. Dormir y al otro día a trabajar. En aquel tiempo, te vuelvo a repetir, estaba joven, soltero, y bueno, pero se te va haciendo un hábito. Un hábito de que vos, como si tú buscas una nota, la buscas a las 4 o 5, a la hora que sea. Sí, aparte es la pasión, ¿no? Te gusta. Exactamente, ¿verdad? Esa es la pasión. Si te divierte, te gusta, aparte, y se pagan. Sí, claro. Obviamente. Pues digo, lo disfrutas. A nosotros no nos daban un gimnasio, nos daban un lugar donde podías azotar, por lo menos entrenar. Ahora tienen que pagar. Antes eras un luchador de Ana Isabel y tenías donde entrenar, donde luchar. Y bueno, era algo bonito. Digo, y era una arena que a muchos añoran ahora. Sí, claro. Curiosamente a nosotros nos pasó que antes de terminar Ana Isabel, un grupo de luchadores. Queríamos hacer algo, en mi punto de vista fui fundador de Alianza Nacional de Lucha Libre, con otras 5 personas. Quisimos hacer algo extra por fuera, porque siempre nos tenían ahí a Isabel el domingo, y era bastante luchador como para que lucharas cada 8 días, aparte la gente quería ver algo diferente, ¿no? Lo que queríamos nosotros era salir un poquito y decir, me muevo en aquel lado. Empezamos y una invitación de una persona en Zapata nos hizo ver que podíamos hacer varias cosas. Nos dieron una cabida en el auditorio de Zapata, que ya no está. Y empezamos a hacer funciones de lucha libre nosotros como Alianza Nacional de Lucha Libre. Nunca quisimos tumbar a la Isabel, al contrario, quisimos trabajar con ellos para poder hacer más amplio el territorio que teníamos, porque no era más que el puro día domingo y no había otro día. Y si entrabas en esa función, bueno, y si no, a esperarte a que llegaras en otro momento, pero afortunadamente, digo, con la Alianza Nacional de Lucha Libre llevamos 13 años y íbamos por allá, y en junio cumplimos 14. Ojalá y siga. Y lo que te motiva también es la misma gente y los mismos luchadores. En aquel tiempo, en Arena Isabel, a mí me propusieron ser ayudante del maestro del profesor Efraín Silva. Me dicen, te queremos que nos ayudes el día miércoles. Había lunes y miércoles para luchadores principiantes, ¿no? O más bien aprendices de luchador. Y yo les ayudara, y bueno, digo, bueno, si yo les puedo ayudar, conforme a mí me enseñaron, mi profesor fue el Fuego Silva, el Taitiano y Zaratustra. Entonces me dicen, si yo enseño lo que me enseñaron, de la forma en que me enseñaron, si aceptan, bueno. En aquel tiempo me encuentro, estaba Fuego Dorado, estaba Ortros, estaba Electro, estaban los Tres Brujos, estaban Fénix, todos estos chavos. Me los encuentro y ya casi ya iban a salir y empezaron a trabajar. O sea, desde ahí empecé con ellos a trabajar, y créeme que de ahí yo creo que la vida te va marcando también las cosas, ¿no? Yo nunca, en aquel tiempo no estaba Alianza Nacional de Lucha Libre, y nunca imaginamos salirnos o bien hacer algo diferente, sino siempre pensando en Ana Isabel. Y créeme, con todos esa camada que yo entre comillas les enseñé, nomás yo creo que les pasé el mensaje, están dentro de la empresa o estuvieron dentro de la empresa, y ellos mismos te van motivando a decir, oye, si yo trabajo, tú tienes un alumno que trabaja muy bien, y bueno, si haces una función de lucha libre, la gente te responde, y la gente, el mismo luchador responde, entonces, esa es la línea que hay que seguir. Yo creo que la línea te va marcando, la vida te va siguiendo por dónde, ¿no? Sí, exacto, pues la verdad, ya se lo había comentado una vez, que muchos de los que llegan dicen, pues a mí, uno de los principales factores para que yo esté profesionalmente en un cuadrilátero es el señor Draco, entre otros, y pues para ustedes nunca es una satisfacción, porque muchos dicen, no nos llamen profesor, no nos llamen profesor, sino más bien que me gusta compartir todo lo que ya sufrí, todo lo que ya he aprendido, así que a la mala o como bueno,
no le cuesta nada compartirlo, ¿no? No, fíjate, y hay muchas cosas, ¿no? A mí me puedes decir de un equipo de lucha libre, para un chaparrito no puedes ponerle unas líneas así, digo, eso lo sabemos todos, ¿no? Si no tiene que ser una línea así para que la veas un poquito más grande, los colores tienen que ver mucho. Entonces, todo eso a nosotros nos pasó. En aquel tiempo era muy difícil que alguien te hiciera una máscara, ¿no? Lo platicábamos ahorita, ¿no? Ya hay más gente que te puede coser, pero en aquel tiempo a nosotros era muy, muy, muy difícil quien nos cosiera, quien nos diera un color o nos dieran unos tonos. Y ahora ese tip se lo pasamos, ¿sabes qué? Ya no, dijeron amigo, ya no camines lo que yo caminé. Ya, o sea, a escuchar. Nos cuesta mucho trabajo a la gente joven escuchar, pero esa es la realidad. O sea, tenemos que escuchar de la gente que ya vivió todo eso. Entonces, y hasta esos puntos de que son chiquitos a lo mejor y la gente no los ve, desde ahí estamos, la lucha libre siempre, oye, haz esto, lastímate menos, esto, trabaja más con esto, y eso es lo que tenemos que depende de la capacidad. Decías tú, o sea, ¿de cuánto tiempo? Es que depende de la capacidad también de la persona. O sea, no simplemente depende de que ya sepas luchar y ya. Tienes que ver la capacidad de la gente, cuánto tiempo tarda y cuánto tiempo es la que va destacando. La que se va quedando es por hábitos, por vicios, por lo que tú quieras. Que no se va a entrenar, ¿no? Exactamente, porque no vas a entrenar, ¿no? Entonces, ese es el problema, que aparte que la gente, yo no puedo decirte, te puedo imponer a un luchador. La gente te lo pide. Exacto, claro. Platicaba apenas con un señor, que no sé si lo conoces, Alejandro Amaro. Ah, él dice, claro, bueno, él me dice, a mí yo me doy cuenta cuando me piden fotos. La gente le pide fotos de cierta persona. Dice, esta ocasión me piden gente de este muchacho. Entonces ya nos damos cuenta quién realmente, o de repente ves gorras, de repente ves playeras, de repente, que la gente no te impone a que tú te las compres, sino que a ti te gusta cómo trabaja esa persona. Y ese es el punto, la gente es la que te hace o la que te deshace. Sí, claro, que es lo importante, lo que hemos platicado también aquí, que no se trata nada más de subirte al ring y luchar, ¿no? Por así decirlo, sino hay que involucrar a la gente en la lucha. Y eso le gusta mucho a la gente, y eso lo refleja precisamente en lo que dices: quiero fotos de él, quiero el autógrafo, quiero que baje y me tomo una foto con él también. O sea, todo ese tipo de cosas, que es lo que también, como mencionas, son a lo mejor pequeños detalles que la gente o los aficionados no los terminamos viendo, sino ya vemos ya al luchador que está arriba, ¿no? Pero no sabes todo lo que conlleva la lucha libre desde el equipo, que eso es bien importante, ¿no? Desde el nombre, desde la manera de cómo ser luchador. Muchas veces, como le dijiste, yo quería ser rudo, terminé siendo técnico, o hay quien quiere ser técnico, termina siendo rudo. Ustedes, con toda la experiencia que tienen, con toda la experiencia, ¿sabes qué? No, mira, yo te recomiendo que lo hagas así, o tú tienes más pinta de rudo, tienes más, todo ese tipo de detalles, sí, es lo que compartes, y eso habla mucho de humildad, ¿sí? ¿Sabes qué? Sí. ¿Por qué? Porque pues, si a mí me costó trabajo, no tiene por qué costarles trabajo a alguien, pero a alguien que de verdad te des cuenta que quiere sobresalir, ¿no? También, porque eso debe de influir mucho. Claro, eso sí, influye mucho las ganas que le ponga cada quien, ¿no? O sea, yo también no voy a desgastar mi tiempo con alguien, claro, que realmente no me sirve. Claro. Claro, pues, ¿no? O le puedo decir una vez, pero si no me hace caso, pues... Claro, claro, no, si él no lo toma en serio, yo ya pasé por ahí. Yo te puedo decir que hubo personas en mi camino, que a mí, te voy a decir, una persona que me dijo, y nunca luchó en Arena Isabel, luchó en el pabellón Azteca, luchó en el mercado, y entrenó con nosotros en Arena Isabel, y me decía, no arrastres tus pies, porque tú ese caminado, si oye cómo arrastras, si oye como si fueras un guajolote, me decía, entonces, y la gente se da cuenta de eso. Entonces, él me enseñó a caminar, porque no nada más es subirte al ring, tienes que saber agarrar las cuerdas, porque agarrar las cuerdas no nada más es de recargarte, tienes que protegerte, una mano arriba y una mano abajo. Se rompe una, te agarras de una. Claro. Entonces, todo eso te van enseñando. Y esa persona, te digo, me quedó muy grabado, porque nunca, o sea, aprendes de cualquier tipo de persona. Exacto. Y no era cualquier persona, te vuelvo a repetir, luchó en el pabellón Azteca. Entonces, es una persona que tenía calidad, no pudo entrar en Isabel por situaciones, ¿no? Sí. Pero sí, sí, de todo mundo aprendes, y te vas dando cuenta en el camino que no tienes por qué decir o cerrarte a enseñarle a alguien, oye, esto o lo otro, siempre y cuando tengas ganas. Te vuelvo a repetir, antes era muy difícil, porque antes tenías que hacer un examen médico con el doctor de la Arena Isabel, te mandaban a hacer unos estudios, te volvían a checar, y hasta que te autorizaban, si estabas bien, entrabas, si no. Y te vuelvo a repetir, nunca tuve mi padre nunca dijo, no hay que tener esa necesidad de ver una palanca, simplemente, claro, demuéstralo, si sirves, no, si sirves, vas a hacerlo bien. Claro. Y a mí, en lugar de decirme, oye, vaya esto, me decía, no vas a aguantar. Era su forma de enseñar, era su forma de hacer las cosas, ¿no? También, o sea, y entonces no vas a aguantar tanto así. Y afortunadamente, pues aquí estamos todavía.
Hablabas de la preparación, sí, yo creo que sí, antes era mucho más duro, pero había menos lesionados. Ahora, hay mucha gente que sale al vapor un año, año y medio y se lesiona. Antes te fortalecías, era lo principal era tu cuello, fortaleciendo tu cuello. Entonces todo te cuidaba, no tenías, antes no utilizabas rodilleras como ahora, no utilizabas coderas, no, o sea, en aquel tiempo era mucho más peligroso y te la aventabas y la sacabas. Y créeme que de esa generación de la que yo pertenecí, del 92 hacia atrás, hubo muy pocos lastimados. Después de ahí, para acá, hubo bastantes lastimados. Y ahí está mi hermano, dos de los Balagués, que son más jóvenes que nosotros, salieron lesionados. O sea, siempre todos tuvieron una fractura. Mala preparación, o sacaban al vapor, no sé, ya no supe, pero sí realmente, antes era un poquito más duro, pero era más consistente el entrenamiento. Claro, y era más efectivo, hay que decirlo. Y pues todo es así, la operación que voy a decir, bueno, son un poquito más de ustedes, su logro, lo que ha conseguido, que ha sido también viajar a Francia de aquí. Un morelense representando a los mexicanos allá, pues fue, supongo que es algo pues que lo llenó de dicha, ¿no? Porque no, pues imagínate. ¿Cómo fue eso? Imagínate, fíjate, salió con un promotor que está en Pautla, todavía luchamos con él, de hecho un domingo juntos luchar con él, el señor Fonseca. Un día veo un lucha de mano a mano, Electro contra Draco por el campeonato, nos contrató para hacer la lucha, bueno, sacamos un pique y hice una lucha y le gustó. Y de repente le hablan de me hablan así, y le están pidiendo gente para Francia. Y yo le dije, te voy a decir lo que dices, estás bien pendejo. Estás bien pendejo. O sea, ¿quién va a ir a Francia, no? Y 8 luchadores me pedía. Y así fue así. Y 8. Me quedé, pero sí me quedó ahí la espinita. Me vuelve a marcar, dice, ¿sabes qué? Nada más tienen dos. Si pues nada más iría yo y otro, me dice, ah, está bien, pues tú vas a luchar. El señor ya no puede luchar, ¿no? Y le digo, oye, pues dile al promotor o tu amigo quién es el que te está hablando, que necesitas dos y el referee, tú puedes ser el referee y llevar dos. Y dice, ah, es que pendejo soy, ¿verdad? Entonces, le gustó y fue esa lucha que pidió, Electro contra Draco. Fuimos a Francia, créeme que no lo creíamos, no queríamos, ni siquiera por idea. Sí me gustaba la idea de internacionalizarme, un año antes estaba yo con eso. Ya hice casi todo, ya pisé la arena Coliseo, aquí me ayudó también Alejandro Amaro. Pisamos la Coliseo, ya hemos ido a varios lados y lo que sí falta como que hacer una internacionalización, ¿no? Dije, bueno, un señor platicando en Cuadro me dice, vete para Guatemala o algo así para allá, platica con alguien, ¿no? Pero no moví nada, no, nada de eso, no movimos nada. Y después sale esto, entonces dije, bueno, pues ya, sea de Dios, sea lo que sea. Créeme que fue impresionante, viajamos 11 horas de aquí a Madrid y de Madrid a París, bueno, otras 3 horas. Entonces sí estuvo pesado el viaje. Luchamos 3 caídas, era una lucha a las 11 de la mañana, entraba un mariachi, era un festival internacional de México. Éramos nosotros, el mariachi, regresábamos a las 3 nosotros, otra vez el mariachi, y cerrábamos nosotros a las 6 de la tarde, que fueron 2 días nada más. Pero sí, la verdad es que diferente el ambiente del principio, después como que la gente fue agarrando ahí la onda, y aparte que hay mucho latino, hay colombianos, sí, hay toda esa gente por allá, está, y créeme que sí, la verdad es que sí nos ayudó. Hay lucha de Francia, un día sí luchamos los de Francia, pero hace cuenta tipo WWE, entonces, bueno, es un tipo de lucha. Mucho entonces, show, no nada más. Exactamente, entonces, a nosotros sí nos fue bien, la verdad que sí nos fue muy chingón, ¿no? O sea, y pues, es más que disfrutarla, porque estuvimos 7 días, 2 días luchamos y 5 días estuvimos ahí moviéndonos en todo París. La verdad que está muy cabrón. Exacto, pues lo importante aquí también es ver cómo sorprender al público de allá, que encajaron. Y sí, pues muchas veces hasta tener un poquito más de reconocimiento que los mismos morelenses aquí. Sí, de repente somos muy marichistas, sí, ¿no? Sí, exactamente. Llegaba ya mucha gente que sí, ¿no? Pues bueno, tengo que dar una anécdota que siempre la cuenta, ¿eh? Porque, sí, ahí había un güey, 1.90 en Campos Elíseos, la calle, y un güey en una de playeras de la chemisa. Ah, y un güey no te dejaba entrar, teníamos nuestras máscaras en unas maletitas siempre, pues sacábamos fotos, cualquier cosa. Y no, a ver, espérense, ¿ustedes qué? Sí, lo ven. Ah, ¿qué es? No, pues ya, pues abre la maleta y le abre y empieza a sacar la máscara.
ah, catchers, este, México, luchadores, no, pase, y sale, yo digo, te digo, ¿qué onda? Que aquí yo creo que nos mienta la madre, si no, 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 si van a llegar con la máscara puesta, exactamente, créeme que dices, no, se te hace hasta más chingón, dices, un güey, sí, claro, o sea, dices, no, no, o sea, y la verdad es que sí, sí, hay mucha gente allá, mexicanos allá, el antiguo festival fue Hola México, y era lucha, mariachi, había juego de serpientes escaleras, lotería, sí, típico, enseñaban, ¿no? Enseñaban a hacer este, tortillas a mano, frijoles, y era todo, de cuenta, un show para un tianguis, como para puro mexicano, y había mucha gente mexicana, y que dices tú, la aprecian todo allá, de aquí fueron unos chavos de acá, de Poatlán, por ahí, a hacer papel picado, ah, hacer una demostración allá, y allá nos íbamos a conocer, y ni siquiera que aquí, y los del mariachi también muy chingón, ¿sabes? En el Estado de México, y todo estuvo padre, la verdad es que sí valió la pena, y digo, son cosas que la vida te va regalando. Claro, que la lucha libre te lo dio, ¿no? Sí, exactamente, y la misma vida, porque hay muchos luchadores que tienen años y años, y sí, claro, no saben, o hay quienes no son campeones a nivel estado, en mi caso sí, todos, sí he tenido 5 campeonatos, o sea, uno lo he repetido, y así, pero son cosas que la vida te va poniendo y te va a marcar. Claro, claro, que lo marcan como en la carrera profesional y como ser humano, ¿no? Que son experiencias que de verdad te lo va poniendo la vida, la misma vida te puso la lucha libre, prácticamente naciste con la lucha libre, lo traes sí. en la sangre, en las venas, o sea, aunque te dijeran que no 20 veces, tú lo ibas a intentar 25 veces, que sí, hasta que, o sea, que así somos los seres humanos. El tiempo nos está comiendo, digo, gracias por acompañarnos. La gente, ¿dónde te puede encontrar? ¿Redes sociales? Redes sociales, solamente estoy en Alianza Nacional de Lucha Libre, en la página, es lo único que tengo, y bueno, de hecho estoy ahí, bien metido ahí, pero no tengo red social de Draco, nada, ah, solamente okay. Ahí nos pueden encontrar. Ok, ¿qué puede ser? ¿Jordi? Pues hasta el momento, ¿no? Me dicen, no, luchador de redes sociales. Sí, exacto, sí. No, es que la verdad es que no. Si me quieren buscar en un tiempo sí estuve, y la verdad es que algunas veces había cosas así, raras, y la verdad es que... Sí, las redes sociales también tienen su punto de vista, sí. ¿No? Y su forma de ser, pero digo, estamos ahí en la Agencia Nacional de Lucha Libre, cualquier cosa, ahí estamos en comunicación, y algunos hasta mi WhatsApp les podría dar, para platicar y para todo eso, pero sí, ya sería por medio de la Agencia Nacional de Lucha Libre. Perfecto. Muchas gracias. Esperamos no ser la última vez que lo tengamos aquí, pues, cuando guste, aquí es su casa, y pues vamos, Mike, muchas gracias a ustedes por estar sintonizándonos, y pues... No se olviden de seguir al periódico Regional del Sur, la página Morelos 360. Ahí estamos subiendo información muy, muy a menudo. Y pues ahí nos vemos. Muchas gracias.